muchas veces nos dedicamos a desarrollar laboratorios, en el laboratorio materiales diversos, distintos, diferentes, pero pocas veces tenemos la satisfacción de poderlos ver en una aplicación final, sobre todo una aplicación final muy lucida como son las infraestructuras. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros, como veis a mi derecha y aquí en pantalla, Ignacio Calvo. Él es responsable de I+D+I de Acción Infraestructuras y nos va a hablar del desarrollo de infraestructuras en materiales compuestos. Él es ingeniero de caminos, es un antiguo alumno de esta escuela, lo cual pues, nos complace especialmente tenerle aquí. Y además es director de Innovación Tecnológica de Acción Infraestructuras y presidente de la Plataforma de Materiales de España, de la Fundación de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción y vicepresidente de la E28 Association. Dentro de sus líneas de trabajo, pues está en la dedicado a la contratación y gestión de proyectos de I+D+I, que es una tarea muy ardua y penosa, aunque parezca que es una cosa fácil porque es coordinar muchas cosas, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, y en la gestión de actividades de I+D+I, pues en las cuatro principales líneas de negocio de Acciona, ¿no? Infraestructuras, inmobiliaria, transmediterránea y servicios urbanos. Bueno, de estas aplicaciones, en muchos casos novedosas y en muchos casos sorprendentes, nos va a hablar él y no os quito más tiempo y os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Lo primero de todo, pues bueno, agradecer al Departamento de Ciencias de los Materiales y en especial a Ignacio Pastor por invitarme a, pues bueno, a hablar con vosotros en esta, pues bueno, sobre todo que sea un diálogo, una charla sobre el tema de materiales compuestos. Yo, digamos, mi presentación, como ya, digamos, ha adelantado Ignacio, la he basado mucho en aplicaciones y en aplicaciones reales en temas de materiales compuestos. No me voy a enfocar muy poco o casi nada en toda la parte, digamos, más de lo que es de teoría de los propios materiales, de cálculo de los materiales, ya que, bueno, estando aquí en el Departamento de Ciencia de los Materiales, pues bueno, yo creo que ya de eso tenéis más que suficiente, ¿no? Sí que lo que sí que quiero exponer, bueno, son todo el tema de las aplicaciones, esas aplicaciones, pues bueno, reales, y que veáis que estos materiales que trabajáis a nivel de laboratorio, pues tienen aplicaciones reales. Esta es un poco la introducción. Como no sé si todos conocéis lo que son los materiales compuestos, voy a hacer una breve introducción de los materiales compuestos, lo mismo de todo lo que es procesos de fabricación. Por el tema de los refuerzos voy a pasar muy rápido, porque yo creo que es su aplicación, digamos, más convencional, lleva casi más de 20 años haciendo este tipo de estructuras. Simplemente pondré una serie de ejemplos, pues bueno, muy, muy singulares, sobre todo por el refuerzo que se hizo, y sobre todo me voy a centrar en toda la parte, sobre todo, de puentes en composites y toda la parte de pasarelas. Y aplicaciones que llamamos aplicaciones en materiales compuestos son aplicaciones varias que hemos hecho, pues en este caso, pues bueno, en Acciona, pero bueno, se pueden haber hecho en cualquier otra empresa. Y luego una serie de estudios que, bueno, que están, pues bueno, son en fase de diseño. De forma muy breve, ¿qué son los materiales compuestos? Los materiales compuestos, como su propia palabra dice, yo creo que como todos sabéis, y valga la redundancia, es un material compuesto por más de dos componentes. En este caso, nosotros, cuando hablamos de materiales compuestos, nos referimos a... Tenemos un material de refuerzo, en este caso suele ser fibra de vidrio, fibra de carbono, suele ser también Kevlar, también estamos trabajando ahora con fibra de boro, que está, digamos, embebido, digamos, en una matriz que puede ser una matriz polimérica, bien puede ser termoplástica, bien puede ser termoestable. Cuando hablamos de termoplástica, sobre todo, pues bueno, lo que es PET, polipropileno, y termoestables, pues bueno, todo lo que son resinas epoxídicas, que son las que más utilizamos, pero también lo que es poliéster, vinilester, digamos, fenólicas. Aquí un poco, pues bueno, podéis ver, digamos, esto, todo lo que veis negro puede ser fibra de carbono o fibra de boro, y en este caso es fibra de vidrio. La forma en la que se presentan estos materiales, os he traído, pues yo creo que es la mejor forma de verlo. El material, digamos, base, sobre todo en el fibra de vidrio, bueno, es sílice y se presentan en bobinas. Son bobinas como las que, digamos, como bobinas de coser, pero más grandes, suelen ser de 2,5 kilos a 5 kilos. Y bueno, y sobre todo se diferencian de unas y otras en el tamaño, en el diámetro, ¿no? Os paso un poco unas muestras. Otra forma que es que se presentan estos materiales es ya a partir de esas bobinas se pasan por una, de forma vulgar, una máquina de coser y conseguimos tejidos, ¿no? Este, digamos, en este caso es un tejido unidireccional, que podría depender
cómo damos la fibra de carbono. Entonces, en el tema de los tejidos, que aquí veis un poco, os he puesto una referencia, es un poco como, luego os contaré cómo trabajamos, digamos. Una de las ventajas de estos materiales es que los podemos orientar y podemos conseguir las propiedades mecánicas en función de lo que necesitemos, ¿no? Entonces, pues bueno, os paso unas muestras, en este caso es unidireccional. En este caso aquí vais a ver que es más o menos 0,90 en fibra de vidrio, fibra de carbono y más o menos 45. Digamos, en ese tipo de tejidos, la forma de presentar, aparte, digamos, lo más importante es la dirección que tienen las fibras, porque es al final donde va a tener esas propiedades mecánicas, y sobre todo es el gramaje, sobre todo en la área del tejido, porque al final el gramaje es lo que nos va a definir ese espesor final, ¿no? El gramaje es las cantidades de gramos por metro cuadrado. Otra forma que tenemos que también es estructural, todas las fibras ordenadas. En este caso, pues lo que tenemos es lo que llamamos un mat, que son un montón de fibras cortadas de tal forma que las troceamos, queda envuelta en todas las direcciones, y en este material sí que conseguimos un material isótropo, mientras que todo lo demás, como luego vais a comprar, son materiales ortotropos. No, esto es un poco, pues bueno, hay más formas de presentar estos materiales, pero bueno, inicialmente, digamos, son esas dos. Entonces, digamos, estos materiales, sobre todo en mi presentación, vais a ver que, bueno, que no van a sustituir, digamos, ni al acero, ni al hormigón, ni al aluminio, ni al cristal. Digamos, es un nuevo material que va a tener, que ahora mismo pues no tiene ese mercado que se corresponde, pues dentro de unos años tendrá un mercado, donde estos materiales tienen principales dos ventajas. Una ventaja es su altas propiedades mecánicas, tiene altas resistencias, y luego tiene ningún problema de tipo de corrosión. Tanto, digamos, tiene una, sobre todo en ambientes, digamos, costeros, pues bueno, no tiene ningún tipo de mantenimiento, reducir gastos de mantenimiento. Y luego, como habéis podido comprobar, digamos, es un tejido, entonces se puede moldear, entonces lo podemos ajustar a cualquier tipo de molde y podemos hacer cualquier tipo de pieza. Digamos, a la hora del diseño, al final, digamos, no es un material ortótropo, no tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, es un material que hacemos nosotros a base, es como una receta, nosotros hacemos el propio material. Entonces, normalmente en el proceso de diseño suele ser, bueno, como suele pasar también en los materiales tradicionales, es un proceso iterativo. Nosotros primero calculamos, digamos, una succión, sacamos esos esfuerzos, y con esos esfuerzos vemos qué propiedades necesita el material, y con esas propiedades del material, pues cogemos y orientamos ese tipo de fibras. Entonces, aquí os he colocado una tabla de propiedades mecánicas. En este caso, he preferido colocarlos, todo esto son termoplásticos, que es, digamos, lo nuevo que estamos intentando desarrollar ahora. Digamos, sí que os comento un poco la parte, digamos, de los termoestales. Digamos, la fibra de vidrio, digamos, tiene un módulo de elasticidad de unos 70 gigapascales y tiene una resistencia a tracción de unos 2.600 megapascales. La fibra de carbono, por otro lado, tiene un módulo de elasticidad de 230 gigapascales y tiene una resistencia de 3.600 megapascales. Digamos, en ese rango luego hay un montón de tipos de fibra de vidrio, lo mismo que hay de fibra de carbono, de alto módulo, de bajo módulo, pero esos son los rangos, ¿no? Eso es lo que es la parte de la fibra. Luego, esta fibra la tenemos que mezclar con un polímero, y es a través de la fórmula de la ley de mezclas. En función de la cantidad de resina que pongas y la cantidad de fibra, pues tenemos unas propiedades u otras. En este caso, pues bueno, estos son, sobre todo PET y polipropileno, con diferentes fibras de vidrio, diferentes gramajes de tela, diferentes capas, y tenemos diferentes propiedades. Simplemente, pues bueno, para que tengáis unos órdenes de magnitud. Digamos, a diferencia de, por ejemplo, el hormigón, que tenemos que hacerle, por ejemplo, pues bueno, ya lo tenemos muy bien, todavía se puede avanzar más, pero lo tenemos muy bien estudiado el hormigón, y tenemos un sistema de calidad muy definido, tanto para el hormigón como para el acero. En este tipo de materiales, pues bueno, se está en ese proceso. Digamos, estos son materiales que vienen de la industria, sobre todo aeroespacial, aeronáutica. Ahora están en la industria del automóvil, en la industria naval,
y bueno, y ahora poco a poco se van introduciendo en nuestro sector. Entonces tenemos que definir una serie de criterios de calidad, que sí que por un lado hay que definir la resistencia, digamos, a tracción y la resistencia a compresión de los materiales, pero sobre todo hay una serie de pruebas que son diferentes, ¿no? Aquí he colocado una serie, digamos, de equipos, pero bueno, sobre todo tenemos una termobalanza, que al final es que lo que hacemos es sobre todo asegurarnos, porque al final, como cuando juntamos las resinas suelen ser sobre todo el polímero de dos componentes o de tres componentes, lo que nos tenemos que asegurar que la mezcla es la adecuada, y para asegurar que la mezcla es la adecuada, digamos, uno de los sistemas es coger, digamos, y calentarla y sacar, digamos, su TG. Digamos, una TG, al final, para que, de forma sencilla, digamos, es un parámetro como puede ser la resistencia del hormigón. La resistencia del hormigón a los 28 días, que todo el mundo lo tenemos muy claro, que es un parámetro de comparación. En este caso, esa temperatura de transición vítrea es lo que nos da esa calidad de que el composite está bien curado, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, hay una serie de equipos. Y luego, por supuesto, sin olvidar toda la parte de análisis, digamos, de tracción, que aquí sí que cogemos, pues bueno, normas de la parte aeroespacial, como toda la parte de flexión, compresión. Y bueno, aquí sí que os quería mostrar con esta foto, porque sobre todo casi todos los laminados, que luego comentaré un poco, digamos, el proceso de fabricación, suelen estar formados por, pues bueno, por tejidos en diferentes direcciones, ¿no? Y aquí se ve muy bien cómo hay tejidos, digamos, en direcciones longitudinales y, digamos, y transversales, ¿no? Y un poco, pues bueno, todo ese comportamiento de las láminas, ¿no? Una de las estructuras que usamos en estos materiales, bueno, son materiales que tienen altas resistencias, que entonces hay tracción, no tenemos ningún problema, pero luego tenemos el problema, no un problema, sino cuando tenemos temas de compresiones, pues nos aparecen las inestabilidades. Ahí es una tipología muy parecida a la parte, digamos, a la parte de acero, que tenemos que rigidizarla. Hay un sistema que hemos encontrado para rigidizarlas, y sobre todo, ya no solamente el tema de inestabilidad, sino para coger y aumentar la inercia, es ir a estructura sándwich. Una estructura sándwich, al final, lo que intenta simular, para sobre todo que todos estáis muy familiarizados, es una doble T en acero. Al final, el material que tiene, digamos, módulo, que tiene propiedades, que son, digamos, la fila de vidrio, en este caso, o fila de carbono, lo que hacemos es intentarla separarla, para, digamos, lo que es la masa, la distancia al cuadrado, para tener mayor inercia y mayor momento, ¿no? Entonces, estas estructuras sándwich son lo que utilizamos, sobre todo, en todo el tema de cuando tenemos compresiones, o cuando tenemos, digamos, cortantes, o cuando tenemos tensiones combinadas, ¿no? Luego lo vais a poder ver muy bien, os paso, digamos, la estructura sándwich. Y en ese caso, digamos, es un sándwich además especial, porque hicimos un cosido, digamos, transversal, porque al final esta estructura sándwich lo que siempre tiene, digamos, es problema de deslaminación. Digamos, lo que hacemos es separar este elemento core, digamos, de relleno, puede ser cualquier tipo. Hemos utilizado de todos, y entonces en función de qué tipo de propiedades, sobre todo, casi todo lo que asume son esfuerzos cortantes, pues colocamos uno u otro. En este caso que os he pasado es un poliuretano de baja densidad, de unos 35-40 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces, su principal, digamos, rotura de este tipo de sándwiches es por deslaminación. Entonces, este es un sistema hemos cosido, digamos, transversalmente el panel, de tal forma que formamos una estructura tridimensional. Este tipo de paneles que tienen altas propiedades mecánicas no los solemos usar mucho. Digamos, no los solemos usar porque, sobre todo, porque encarece mucho lo que es el proceso. Bueno, y luego, por supuesto, tenemos toda la parte de ensayos no destructivos del material para ver, sobre todo, posibles, delaminaciones. Entonces, es un poco toda la parte de lo que es de los materiales, y vamos a ver un poco cómo se fabrican estos materiales, ¿no? Hay infinidad de procesos de fabricar. Y eso he puesto, pues bueno, unos 6 y 7 procesos, de los cuales os voy a comentar, digamos, de forma muy, muy rápida. Bueno, el Halley Up, como os podéis imaginar, pues es coger este tejido, colocarlo a mano sobre un molde, mezclar, digamos, esa resina con una bomba o también a mano, y verterlo de forma manual con un rodillo, ¿no? Digamos, también hay otra forma que se llama Halley Up, es cuando estamos con prepreg. Prepreg es lo que habéis visto, son fibras secas, digamos, pero venden, digamos, ya directamente en este caso, esa fibra seca con la resina incorporada, de tal forma que ya, pues bueno, ya directamente lo coloca sobre el molde.
En todos estos procesos, lo que sí que vais a ver, que al final la resina, para que endurezca y se forme, digamos, el composite terminado, necesita normalmente calor, presión y calor, sobre todo, digamos, presión y calor. Presión, sobre todo, para compactar todas esas telas y que la tela, toda la fibra de vidrio de carbono esté bien embebida en la resina. Ahí es un símil igual que las barras de hormigón, las barras de acero dentro del hormigón. Al final no tenemos que tener pues coqueras, en este caso es igual, y calor, sobre todo porque es una resina que, dependiendo un poco del tipo de resina y sobre todo de la aplicación, tenemos que coger y calentar a 50 grados, 60 grados, 70 grados, 80 grados. En temas aeroespaciales suben hasta 180 grados. En función de la temperatura que subas, se van a formar unos grados de entrecruzamiento dentro de la resina y va a cambiar, digamos, esas propiedades. Nosotros, sobre todo en la aplicación, digamos, civil, que es un poco donde nos estamos centrando, no solemos curarlo más de 80-90 grados. Digamos, no tiene sentido, sobre todo porque su aplicación final nunca va a subir de esa temperatura. Esa TG y esa temperatura de curado va a definir en qué temperatura va a estar de servicio. Entonces, bueno, aquí os pongo una foto, digamos, el sistema más sencillo, que es el sistema, digamos, de pultrusión. Al final es, cogemos esa tela seca que os he pasado, las hacemos pasar, como veis por aquí, por una bañera de resina y luego la hacemos pasar por un molde. Por un molde, aquí tenemos una máquina, esta que tenemos en nuestros talleres, de tal forma que salen perfiles. Entonces, al final aquí os paso una sección, pero no, esta no la hemos cortado muy bien, pero al final es, aquí lo que estamos haciendo es pasar, digamos, todo aquí suele ser hilo o tejido a través de una bañera. De esa bañera lo pasamos un molde, ese molde tiene una longitud determinada, digamos, está calefactado, de tal forma que cuando sale la pieza, digamos, en este caso son piezas pues longitudinales, tienen, digamos, este tipo de sección. Os la paso. Ahí puede ser igual, fibra de vidrio, fibra de carbono, de la misma forma, ese tipo, digamos, bueno, luego lo vamos a ver. En el proceso, digamos, esta pieza que os voy a pasar ahora, en este caso es fibra de vidrio. El proceso que hicimos fue, digamos, pues bueno, parecido al hand layup, digamos, pasamos, digamos, lo que es con resina, sobre todo por el sistema de infusión, que en este caso os lo comentaré, digamos. Bueno, aquí simplemente por pasar un poco las fotos, este es el sistema, sobre todo, que llamamos de filament winding, que al final es, como os podéis imaginar, es un molde, donde tenemos un equipo, en este caso robotizado, que se dedica a colocar hilos, ¿no? En este caso es una pieza pequeña y podemos colocar hilos, sobre todo longitudinales. En este caso es una tubería, de tal forma que se colocan con un grado de inclinación, de tal forma que en función del grado de inclinación pues vamos dando propiedades mecánicas a la pieza final. Y luego tenemos al final esta foto, que bueno, que esa la comento un poco después, que es el proceso, digamos, es un RTM light. RTM al final sería como colocamos sobre un molde las telas de fibra. En este caso colocamos aquí las telas de fibra sobre ese molde, no colocamos resina, sino tela seca, digamos, hacemos presión, es un molde calefactado, damos calor y luego por presión inyectamos la resina, de tal forma que es un sistema, digamos, muy limpio. Ese sistema RTM, el sistema de infusión, es parecido, pero en lugar de utilizar un molde metálico, utilizamos una bolsa de vacío. Se utiliza esa bolsa de vacío, de tal forma que tú colocas toda la tela seca, colocas tus sistemas de tuberías por donde va a entrar la resina, otro sistema de tuberías donde sale el aire, de tal forma que según vas extrayendo el aire, la resina se va incorporando. Esa resina la puedes meter con presión o sin presión, ¿no? Entonces ahí salen un poco los dos sistemas. Esta pieza está hecha con ese sistema de resina infusión. Este sistema de resina infusion es el que, sobre todo para las piezas grandes, es el que estamos utilizando. Aquí, pues bueno, como os comentaba, el sistema de resina, al final, digamos, una serie de moldes que colocamos las telas. Este proceso de aquí es un proceso de preimpregnado. Esto es una máquina. Aquí metemos las telas secas, las hacemos pasar por una bañera y aquí ya tenemos el tejido preimpregnado. Ese tejido preimpregnado lo colocamos ya directamente sobre el molde. Este es un poco el sistema que os comentaba de infusión. Aquí, bueno, hemos utilizado sobre todo resina, digamos, con un pigmento rojo para ver cómo se hace. En todo este sistema de infusión sí que tenemos todo lo que es la teoría de fluidos para ver los tejidos, pero siempre, digamos, hay que hacer pruebas, porque sobre todo, ¿dónde está
el truco, la técnica, en centrífugas es donde colocamos los tubos de entrada de aire, sobre todo de extracción de aire y de entrada de resina, y sobre todo buscar una resina que tenga esa viscosidad, ¿no? Entonces, se hacen una serie de pruebas en función del tiempo, cómo va avanzando la resina, porque de tal forma que quede toda la pieza, digamos, ya impregnada. Esto es un poco lo que comentaba. Dentro del sistema de pultrusión tenemos, digamos, tenemos muchos híbridos, ¿no? Al final, como todos son híbridos, en este caso es un sistema que llamamos pulling welding, que es sobre todo para fabricar las barras. Entonces, al final es un sistema, digamos, como os comentaba, un sistema de pultrusión. Esta es toda la parte, digamos, del horno, todos los sistemas. Aquí al fondo tenemos los gatos donde están tirando de la pieza, y lo único que lo diferencia es esta pieza de aquí, que al final lo que hacemos es, hacemos una barra, digamos, en este caso sería la típica barra, digamos, de sección circular, y luego tenemos este sistema que lo que va haciendo va enrollando para darle, digamos, este corrugado a las barras. En este caso se utilizan barras como armado convencional. Ellos pasan, son del diámetro más que del 32 y del 12 o del 8. Y entonces, bueno, en este caso es un diseño propio. Entonces, lo que sí que nos estamos dando cuenta, sobre todo al final, con este tipo de materiales tenemos que ser competitivos, porque si no, sí que puede ser un material muy bueno, pero si no entramos en el mercado y en el rango que tenemos de precios, pues nada, no hemos hecho nada. Sí que habrá un trabajo muy intelectual y tecnológico, pero bueno, no, sobre todo desde el punto de vista, digamos, de la empresa y de incorporar un nuevo negocio, pues no lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, cuando vemos por qué digamos, no conseguimos incorporar todos esos materiales, y es un tema sobre todo, por un lado, el típico, pared que tenemos siempre de hacer utilizar nuevos materiales, y sobre todo el tema de coste. Entonces, en el tema de coste, una vez que hemos hecho, digamos, toda esa parte de análisis de costes, vemos que toda la parte de mano de obra era casi la misma cantidad que el material. Cuando respete cualquier tipo de proceso de construcción, la mano de obra suele repercutir como un 20% y el 80% es el material. En este caso estamos hablando casi de un 50-50, y lo que hemos estado trabajando es para reducir esa mano de obra, ¿no? Entonces, como he visto, lo que os he comentado son, digamos, el Highly Up lo hemos abandonado, estamos trabajando más por procesos industriales, y en todo ese proceso, perdón, hemos, digamos, desarrollado este equipo, que es para hacer, digamos, en este caso, vigas o cualquier pieza que tenga 32 metros de longitud y entre en ese diámetro de ahí. Ese diámetro son 2,5 metros. De tal forma que este equipo, digamos, lo que hace es, en teoría, este equipo lo manejan dos personas, inicialmente una persona, pero bueno, hemos visto que le hace falta, digamos, dos personas, de tal forma que a través, este es el mandril, que aquí tiene una serie de gatos hidráulicos retráctiles, podemos colocar cualquier tipo de molde. En este caso está una sección trapezoidal, que es aquí la sección trapezoidal, tiene una serie de carros. En este caso es un carro que va colocando tela por encima del molde, tela como la que hemos pasado. Luego tenemos otro carro que, digamos, se aprecia menos, que es esta parte, que es un cabezal, que lo que hace es colocar hilo. Digamos, aquí tenemos una serie de peines, de tal forma que va, lo mete en el peine y va, digamos, en la otra dirección, que puede ser, podemos empezar con un peine aquí y acabar en la otra esquina, o además, como el molde gira, lo podemos girar de tal forma que podemos dar la configuración que queramos, ¿no? Y luego tenemos este otro carro que se dedica a colocar fibras, digamos, perpendicular, digamos, al eje. De tal forma que con eso barremos todas las configuraciones posibles, y tenemos un sistema, digamos, automático de hacer este equipo. El rendimiento de esta máquina es hacer una viga por día. Y bueno, es un prototipo, y la idea es que antes del verano, pues ya, digamos, fabricamos las primeras piezas. Esto un poco, pero bueno, de forma muy rápida, todos los procesos de fabricación. Ahora vamos a pasar, esto lo voy a pasar muy rápido, porque yo creo que todos lo conocéis, son los refuerzos en fibra, sobre todo los refuerzos en estos materiales. ¿Qué ventaja tiene? Sobre todo porque son materiales, digamos, muy ligeros, se pueden colocar muy bien, no hace falta quitar ningún tipo, digamos, de tuberías, digamos, simplemente, pues bueno, son láminas que suelen tener, como habéis podido ver, pues de orden de 0,3 milímetros, 0,5 milímetros,
se conoce en este caso con redillo, un sistema, digamos muy rápido, ¿no? Esto es confinamiento de pilares, temas, digamos, de cualquier tipo de refuerzo. Aquí sí que es importante el tratamiento superficial, digamos, porque estos materiales, digamos, sobre todo el fibra de carbono, son, digamos, tienen altas resistencias, pero sí que necesitamos que haya un trabajo, sobre todo, mixto de colaboración entre el hormigón existente y la fibra de carbono. Entonces, para eso sí que es necesario caracterizar, digamos, ese hormigón, cuál es la capacidad, sobre todo, de agarre que tiene el hormigón, esa resistencia, digamos, acortante que tiene, digamos, el hormigón, y con eso podemos diseñar, ¿no? Porque si no, lo tendríamos que anclar, que es otra forma. En este caso, simplemente es por adherencia, ¿no? Entonces, pues bueno, son refuerzos que hemos hecho en el Metro Norte. Estos son, digamos, en un tren de alta velocidad, en arcos de jalón. Esto fue un puente, digamos, de Manterola, que en este caso fue un refuerzo acortante por pérdidas de resistencia del hormigón. Iba fuertemente, digamos, pretensado y armado, y no había forma de anclar ahí nada. Entonces, solo tuvimos que pegar, digamos, en superficie, ¿no? Estas son un poco las placas, que, pues bueno, que son placas muy ligeras, ¿no? Aquí sí que un poco, pues bueno, en este me detengo un minuto nada más. Esto fue, digamos, una viga que se hizo de, pues bueno, de 1,37 de canto, y tenía que ser, pues, de un metro. Entonces, se cortaron todo, digamos, todo lo que es el arma inferior y todos los cercos. Y eso se sustituyó con un cerco, digamos, en fibra de carbono, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que, bueno, que en este caso todo se puede hacer, digamos. Simplemente aquí sí hubo que estudiar en mucho detalle todo el tema, digamos, de esa adherencia, digamos, hormigón-fibra, ya que tienen que funcionar de estructura mixta, sobre todo en el tema de los cercos, por las longitudes de anclaje adecuadas para que ese cerco, que es mitad acero, mitad composite, mitad fibra, pues funcionara de forma adecuada. Y bueno, y esto, pues bueno. Entonces, bueno, aquí ahora vamos a empezar la parte más, sobre todo un poco por la que os puede llamar más la atención, que es toda la parte de puentes y pasarelas. Entonces, este es el primer puente que hicimos en el 2003, yo creo que en el 2003, digamos, empezamos a construirlo, y se inauguró, no, entonces se inauguró en el 2004, digamos, en enero de 2004, digamos, lo inauguramos. Es un paso, como veis, un paso superior, está al lado del aeropuerto de Asturias. Son vanos de 13 metros, 13 metros, 10 y 10, digamos, es 46 metros de longitud, es un puente, digamos, pequeño. Lo que sí que hicimos fue aprender mucho de este puente, ¿no? Porque eso fue un poco la idea. Este es un puente, es una estructura hiperestática, digamos, la hicimos de los 46 metros de longitud, con el único objetivo, no era necesario, era mucho más fácil hacer vigas isostáticas, ir allí y colocarlas, pero lo que sí que queríamos probar es, primero, que somos capaces de hacer cualquier tipo de longitud de viga, porque aquí lo que hicimos fue uniones. Las vigas las hicimos de 13 metros, y luego hicimos uniones. O sea, que aquí tenemos, pues bueno, teníamos tres uniones por viga. Dos uniones las hicimos en taller y otra unión la hicimos en la propia obra. Y luego, por otro lado, hicimos secciones a momentos positivos y, sobre todo, en momentos de apoyo, secciones a momentos negativos. Con lo que os comentaba, sobre todo porque luego vamos a ver, yo creo que tenemos, digamos, esta es un poco la sección, digamos, transversal, digamos, tipo, son vigas en fibra de carbono, y luego tenemos una capa de compresión de hormigón, digamos, muy parecido a una estructura, pues, mixta en acero. Entonces, esta, digamos, es la sección que tenemos, digamos, a positivos, y lo que es a negativos, lo que hicimos fue la doble sección mixta. Lo que hicimos fue, aquí, digamos, esta sección para abajo funciona muy bien en temas de tracción, pero cuando tenemos compresión tenemos los problemas. Entonces, lo que hicimos aquí abajo fue una doble sección mixta, pero con nuestro material, o sea, colocar un sándwich. Ahí colocamos ese sándwich que habéis visto, pues lo colocamos aquí abajo, de tal forma que nos quitamos el problema de las compresiones. Y el tema de las inestabilidades del alma, pues en este caso lo solventamos, lo rellenamos en este caso fue de poliuretano, que además nos sirvió de molde. Esta solución luego vimos que no era la más adecuada. Y esto, bueno, en este proceso lo hicimos con prepreg, digamos, al final utilizamos una mesa, esta es fibra de vidrio ya preimpregnada. Bueno, aquí colocamos las mesas, fibra de vidrio preimpregnada, colocamos el poliuretano y nos dedicábamos a enrollar todo lo que es la parte de la fibra, ¿no? Aquí está la pieza metida, aquí tenemos ya la bolsa de vacío, como podéis ver aquí, al final la bolsa de vacío que hace es compactar todas esas
todas esas capas y aquí ya la pieza terminada. Estos son una unión, digamos, estos son dos trozos de vigas, que esta es la unión que hicimos en el taller, al final las enfrentábamos y nos dedicamos a colocarle una tela, igual que colocamos, pues bueno, una escayola. Y aquí tenemos, pues bueno, estas vigas, yo creo que se va mejor ver esta foto, aquí está en el proceso de montaje, tardamos aproximadamente una hora en colocar las tres vigas. Esta primera viga, digamos, todos esos perfiles que veis por ahí encima son los conectores, que son unos perfiles muy parecidos a los que al perfil de vidrio que os he pasado, para que forme de forma compuesta. Y los extremos, las vigas de los extremos, las pusimos directamente con las prelosas. Las prelosas también eran un sándwich en fibra de vidrio, como os he pasado, de tal forma que ya colocamos el armado encima y hormigonamos. Este puente fue para el Ministerio de Fomento. Tuvimos sobre todo muchas preguntas, en este caso del Ministerio, de la Dirección General de Carreteras Técnico, era la primera que no se había hecho, digamos, ninguno parecido a nivel español, ni tan grande a nivel, digamos, de mundial. Entonces tuvimos que hacer un ensayo a escala real. Digamos, esta viga que veis aquí es de 13 metros y esta la hicimos en un laboratorio que tiene la Comisión Europea, digamos, en ISPRA, ¿no? En el JRC, en el Jersey Center, ahí hicimos este ensayo. Lo que hicimos fue simular, aquí tenemos un apoyo, aquí tenemos otro apoyo, entre apoyos hay 10 metros, la viga más corta era la que peores esfuerzos tenía, aquí le cargamos con 400 toneladas de carga y en el extremo lo que hicimos fue impedir el movimiento, digamos, sobre todo ascendente, de tal forma que conseguíamos aquí pues un empotramiento, de tal forma que aquí teníamos momentos positivos y aquí teníamos, digamos, momentos negativos, ¿no? Y sobre todo aquí teníamos una sección, bueno, esta parte de aquí donde podemos comprobar perfectamente lo que es el cortante, ¿no? Teníamos momento máximo con cortante máximo, que era una de las hipótesis, ¿no? Entonces, pues bueno, este fue toda la parte de los ensayos. Bueno, para un poco los que no conocéis, digamos, Nexo era como antes se llamaba Acciona, ¿no? Cambiamos el nombre. Y bueno, y está ya, pues bueno, la prueba de carga que se hizo, ¿no? Pues bueno, todo lo que es lleno de camiones. No era la peor de todas, ¿eh? La peor hipótesis era cuando cargábamos solo el vano inferior, el vano más pequeño. Fuimos progresando, esto ya estamos hablando en el 2007, aquí en el 2007 hicimos dos puentes, que son dos puentes gemelos, que digamos, que están, digamos, aquí muy cerquita en Fuentes de Sace, la ampliación de la M102. Aquí, digamos, son estos dos puentes de la pasarela. Este, en el otro puente tiene un ancho de 12 metros, aquí tiene 22 metros. Aquí tiene sus dos carriles en cada sentido, con sus arcenes y su mediana. Son dos puentes, digamos, gemelos, sí que tienen, digamos, distinto peralte, porque estén en curva y todas las vigas son diferentes. En este caso, el proceso de fabricación fue distinto. Bueno, un poco para que veáis, digamos, las secciones transversales, aquí estamos hablando de 10 metros, 10 metros, y digamos, y 14 metros, y tenemos 20 metros de ancho. Son los dos parecidos. En este caso, digamos, en el puente de Asturias, las telas, en ese caso los primeros, los compramos. En este caso directamente se incluyó como un proceso más en la línea de fabricación. Y los compramos tela seca y directamente los preimpregnábamos. Aquí impregnábamos la tela seca, aquí digamos, lo colocamos encima del molde, hacíamos todo el sistema, digamos, de vacío, colocamos unos rigilizadores, digamos, transversales para mantener sobre todo la sección de forma, y aquí tenemos, digamos, ya la pieza terminada. Esto, digamos, hicimos a todas las vigas, las hicimos una prueba de carga inicial. Luego también entre viga y viga teníamos un espacio de 3,5 metros donde colocábamos unas prelosas, también en fibra de vidrio y también en sistema sándwich, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que es las fases de carga de los sensores. Esto es un poco el montaje, puedo decir, pues bueno, esta es la viga de 14 metros y se montaba con un camión pluma, de los habituales que hay en las obras. Esta viga pesaba de orden, pues, digamos, bueno, de 300 kilos por metro. En este caso es una combinación de fibra de vidrio y fibra de carbono. En las vigas de Asturias eran 100 kilos por metro, pero solamente era fibra de carbono. Y bueno, aquí veis, pues bueno, todo el proceso de carga, digamos, de los camiones de las dos, ¿no? Un poco podéis ver todo lo que son las vigas de fibra de carbono en sección artesa, las prelosas de fibra de vidrio, y luego por encima lleva también una capa de
una capa de compresión de hormigón, que me parece que en Asturias eran de 20 centímetros y aquí eran de 25 centímetros de hormigón. Ahora pasamos a la parte de las pasarelas. Entonces, estamos a punto de inaugurar. Está al lado de la plaza de Almuñécar, que está entre Príncipe Pío y Aeropuerto de los Franceses, ¿no? De ahí tenemos todas las obras de Madrid Río, pues una de ellas conviene esta pasarela. Esta pasarela, digamos, en arco tiene una longitud aproximadamente de 44 metros de longitud y tiene, digamos, un ancho de 4 metros. Es una sección, digamos, cajón, una sección, digamos, bañera. Toda está hecha en fibra de carbono, se hizo toda de una sola vez, ahora vais a poder ver, y como veis, digamos, los rigilizadores transversales, que son todos estos rigilizadores que tenemos por aquí, en este caso, pues el arquitecto, digamos, en este caso era Ginés, digamos, del estudio de Madrid Río, pues decidieron, sobre todo, colocarlos por fuera, pues bueno, para mejorar un poco la estética de la pasarela. A esta pasarela, la parte estructural es todo, es fibra de carbono, tiene rigidez transversales y longitudinales, y luego tiene un acabado, digamos, por la parte, digamos, por la que vamos a andar, es un acabado en dovelas de hormigón prefabricadas, que no tiene ningún componente estructural, y lo único es así, nos dan un buen peso a la pasarela. El sistema que hicimos aquí de fabricación, sobre todo pues de ir aprendiendo varios años, es distinto. Aquí ya nos olvidamos del prepreg, nos olvidamos un poco de colocar la fibra ya impregnada y utilizamos un sistema de infusión. Este sistema de infusión es el que se utiliza, que la mayoría de los barcos utilizan, la mayoría de los astilleros que fabrican este tipo de piezas utilizan. Partimos de un molde, en este caso el molde pues tenía las mismas dimensiones porque le hicimos pues de entera, de una sola pieza. Y bueno, eso sí, todo sistema de infusión necesita una serie de colocación de una serie de capas, sobre todo para permitir que la resina sea capaz, digamos, de fluir y empujar a toda esta pieza. Para que tengáis una idea, digamos, esta ya tenemos toda la, sobre todo, pues bueno, aquí estamos colocando las primeras capas y aquí tenemos casi toda la pieza ya terminada. Estos son todos los rigidizadores longitudinales. Entonces, teníamos piezas aquí que teníamos casi 4 centímetros de espesor. Digamos, teníamos 4 centímetros de espesor de pieza. Entonces, todo esto que veis aquí, esta especie de conglomerado de plásticos, son todo el sistema de tuberías de infusión de la resina y de extracción del aire, ¿no? Que es un poco para asegurarnos que esos 5 centímetros de espesor eran capaces de impregnarse. Aquí os he traído una pieza, digamos, es más pequeña, pero sobre todo, sí que, digamos, estos rigilizadores que colocamos aquí, pues en este caso eran también de poliuretano, sí que eran de alta densidad. Aquí os traigo una pieza que es el mismo sistema, ¿no? El caso es que una serie de capas, este es el poliuretano y todo esto se infusiona y luego veis que queda una pieza, digamos, monolítica. Y bueno, y ahora aquí os paso, digamos, estos rigilizadores es un poco el que habéis visto en la parte de la pasarela, el exterior, ¿no? Esto es un trozo de ellos. Entonces, pues bueno, aquí simplemente, digamos, más fotos, digamos, de todo el proceso, digamos, esto es un poco, hicimos la pieza, digamos, por un lado, y los rigilizadores los hicimos se hicieron en dos trozos y luego se pegaron a posteriori. Aquí veis un poco la pieza terminada y ya la pieza, bueno, aquí toda la pieza colocada, esta pieza pues pesa de orden de 20 toneladas, es la pieza más grande que hay en el mundo que se ha fabricado en fibra de carbono de forma monolítica, de una pieza entera. La otra pieza, que bueno, la siguiente son 8 toneladas, aquí estamos hablando de 22 toneladas, hicimos 8 toneladas hechas a máquina, ¿no? Aquí en este caso son 12 toneladas, son 22 toneladas por infusión. Entonces, esa es la pasarela de Almuñécar. Esta es otra pasarela que hemos hecho, sobre todo para la isla de La Palma. Se utilizó el mismo proceso de infusión. Esta es más pequeñita, estamos hablando de que también es una vía artesa, tiene solamente 24 metros de longitud y va colocada aquí. Digamos, es justo, digamos, una de las obras que tenemos y está, pues bueno, se fabricó en Madrid y ahora mismo pues bueno, está justo en proceso de montaje allí. Esto es un poco, pues bueno, en este caso es otro molde, cómo se colocan todas las telas, cómo están colocadas. Aquí podéis ver todo el sistema, digamos, de tuberías y todo lo que es la pieza, ¿no? En este caso, pues, es una pieza mucho más pequeña.
Aquí sí que quiero comentar, digamos, esta es otra pasarela que estamos haciendo en Cuenca, de hecho ahora mismo estamos hormigonando, digamos, las juntas. Es quizá, digamos, es más espectacular, sobre todo por la tipología, es una tipología en mandatesa, sobre todo lo que sí que, pues bueno, todo este caminar que tenemos en los materiales compuestos, lo que sí nos vamos a dar cuenta que la mejor tipología, la mejor forma es hacer estos, para sacar la mayor eficiencia de estos materiales, hacerles trabajarles a tracción, que es como mejor funcionan, ¿no? Entonces, una tipología bandatesa es tan sencillo como colocar unos cables, anclarlos en la cimentación y luego colocar, en este caso hemos colocado unas perlosas de fibra de carbono, de unas perlosas prefabricadas de hormigón. En este caso, el primer proceso que hicimos, pues bueno, sobre todo sí que en este tipo de tipologías es muy importante los capiteles, digamos, este es el capitel del pilar, que sí que sobre todo la entrada de los cables y la salida, pues tiene que tener unos ángulos adecuados, ¿no? Entonces, estos capiteles los hicimos prefabricados y luego los colocamos, ¿no? Entonces, aquí vemos todo lo que es cómo colocamos estos cables son de fibra de carbono, tiene una sección de 48 milímetros, me parece, entonces colocamos, tiene, digamos, son 8 cables lo que hemos tirado, tiene una longitud de unos 40 metros y luego, digamos, lo que tenemos son unos sistemas de unión a través de unos elementos metálicos que tenemos en los extremos y un bulón, más o menos, y un bulón. Entonces, que es un poco, pues bueno, aquí tenemos la sección, aquí tenemos, digamos, toda la parte de los cables, estos son 210 metros aproximadamente y son tres vanos de 70 metros, ¿no? Esto, pues bueno, aquí veis un detalle de, por ejemplo, de aquí, digamos, esta es la cimentación donde tenemos los cables anclados y, pues bueno, y la unión de dos cables, ¿no? Aquí veis el proceso, todos los cables, digamos, ya montados. Entonces, lo que en esta foto de aquí, digamos, lo que hicimos es colocar, digamos, no tenemos, no está pretensado, tenemos un sistema, una vez tirados los cables, colocamos las dovelas. Una vez que tenemos todas las dovelas prefabricadas, lo que hacemos es cargar toda la pasarela con sacos de arena. De tal forma que hacemos, tesamos esos cables y vamos hormigonando las juntas que hay entre las dovelas. De tal forma que cuando quitemos, digamos, cuando quitemos toda la carga, todos los sacos de arena, lo que vamos a hacer es comprimir. Digamos, ese tablero, digamos, va a estar, digamos, comprimido, ¿no? Hay diferentes formas de hacer este tipo de bandatesas, pero nosotros en este caso escogimos esta. Y ya de forma muy, muy rápida, ya se me va consumiendo el tiempo. Entonces habéis visto, pero no, más aplicaciones un poco que ya habéis comentado, toda parte de, pues, barras. Este tipo de barras, son barras, pueden ser fibra de vidrio, fibra de carbono. ¿Qué tipo de aplicación tienen? Sobre todo, se utilizan en tipo de ambientes, pues en obras portuarias, donde tenemos corrosión del acero, en tuneladoras, en pantallas de tuneladoras, que luego vamos a tener que pasar la tuneladora y va a tener que romper ese hormigón. Este tipo de fibra, digamos, las muescas de la tuneladora, digamos, tiene mayor facilidad que si son de acero. Y, por ejemplo, otra aplicación que estamos aplicando es en obras, por ejemplo, de tranvías, en obras donde el acero produce algún tipo de campo magnético y produce, pues bueno, algún tipo de alteración, digamos, a señales, ¿no? Entonces ahí hemos hecho, digamos, aplicaciones. Esta aplicación fue en el tranvía de Granada, pues justamente por eso, las zonas de unión, lo que es las barras de acero, pues bueno, les daban ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, esto fue, pues, un pozo donde teníamos unos ataques por las tuneladoras. Entonces todo esto se colocó en fibra de vidrio para luego, digamos, para que las tuneladoras no tengan problema. Aquí, pues bueno, la ejecución, estas son barras en el caso de fibra de vidrio, la ejecución de la pantalla. Otro tipo, digamos, de aplicación, sobre todo por tema de su baja, bueno, su nula corrosión y su bajo mantenimiento, estos son pozos, lo que es un pozo, sobre todo de metro de Madrid, pues las estructuras como están, con acero inoxidable, galvanizado. Entonces, bueno, nosotros lo que propusimos es hacer una escalera en fibra, de tal forma que esto es todo fibra, en este caso es todo fibra de vidrio, una escalera, digamos, en caracol, de tal forma que te olvidas de todo ese tipo de mantenimiento. Y esto es un caso, pues bueno, ya habéis visto el molde anterior, era pues justo para fabricar este tipo de piezas, ¿no? Y aquí tenéis, pues bueno, sí que me parece que eran cada 8 metros o cada 10 metros,
tenía que haber pues bueno, un forjado, ¿no? Por temas de seguridad. Aquí, pues bueno, fotos como los metimos, al final son piezas que pesaban, me parece que eran como unos, no sé si viene por aquí, unos 40 kilos, de tal forma que se pueden manejar y vas colocando uno encima de otro. Todas las barandillas también son, digamos, en fibra y un poco todo lo que es todo el proceso. Esto, digamos, es otra aplicación muy concreta. Esto fue para, digamos, hacer la canalización del río Mesoiro. Tuvieron un problema de cotas, aquí había unas tuberías de gas, no se podían cambiar, entonces sí que teníamos la cota del río, era la que era, entonces se tenía que hacer, era un cajón prefabricado en hormigón, pero el cajón prefabricado en hormigón tenía 15 centímetros de espesor. Pretensándolo llegaban a 10 centímetros de espesor, pero necesitaban 5 centímetros de espesor nada más para poder mantener la cota. Entonces hicimos toda la parte de abajo, es un laminado en fibra de vidrio y carbón, aquí lo veis, una pieza que eran 2 metros y medio, porque eran dos cajones por veintitantos metros de longitud, que llevaba en los extremos pues una serie de pernos, y luego sí que tanto la parte, digamos, los dos muros laterales como la parte, digamos, de la parte de la cubierta, pues sí que se hizo, digamos, en hormigón, ¿no? Fue otra, pues bueno, otra de las aplicaciones, ¿no? Y veis, digamos, las dos placas colocadas, todos los conectores aquí, y aquí ya, eso sí, cuando ya no tenemos problemas, pues bueno, utilizamos hormigón. Otra aplicación, pues bueno, sobre todo con ahora, pues bueno, ya llevamos casi más de 5 o 6 años hablando de toda la tecnología offshore, sobre todo a nivel nacional. Entonces esto, pues dentro de la casa, Acción Energía desarrolla, pues bueno, sobre todo agrogeneradores y gestiona parques onshore, y también están trabajando en la parte offshore, y nos solicitaron si la viabilidad, sobre todo para reducir mantenimiento, en hacer lo que es el mástil en fibra. En este caso, pues bueno, hicimos toda la parte, digamos, de pruebas a escala, y aquí tenemos unas pruebas ya a escala reducida, y esta es una prueba a escala real. Este tubo era la mitad superior de la mitad superior, digamos, de la torre, de una torre de 80 metros, eran 40 metros, era parte en fibra de vidrio y luego parte, digamos, en fibra de carbono. Estos son unos ensayos que también hicimos en el JRC en ISPRA. En este caso era unas pruebas a escala, sobre todo para probar el sistema, digamos, de unión. Esto es un tubo de, digamos, de 8 metros y tiene 1,2 de ancho. Pues bueno, aquí, digamos, fue muy rápido todo lo que es el ensayo. Parece que tengo un vídeo un poco de todo lo que es todas las fases que hicimos. Esta sección, digamos, es una sección también sándwich, digamos, en este caso llevaba fibra de vidrio, y dentro es lo que sí que utilizamos, sobre todo por temas de inercia que necesitaba, sobre todo por tema de frecuencias de la torre, utilizamos hormigón, ¿no? Entonces, pues bueno, veis aquí, digamos, el gato vamos tirando y, digamos, sí que, digamos, parte, digamos, ahí por la unión. Este fue un poco, os describo de forma muy sencilla, el ensayo de la torre a escala real que hicimos. La hicimos, horizontal, sobre todo por tema de facilidad y ahorrarnos la cimentación. Lo que sí que tuvimos que colocar, por un lado, es unos sistemas de gatos en la primera sección, en los primeros metros, para darle, digamos, esa compresión, y luego una carga excéntrica en toda la longitud, como también en esta parte de aquí, para darle ese momento, ya que al final pues tenemos que conseguir, digamos, lo que es compresión y un momento flector, ¿no? De esta forma, pues bueno, yo creo que tengo aquí unas fotos de, bueno, al final unas barras de vidrio y unos gatos hidráulicos y una central hidráulica, ¿no? Y son toda la perfilería para meter esos gatos, ¿no? Luego, pues bueno, otras aplicaciones, toda la parte de edificación, no solamente para edificación, pues en este caso construimos este edificio de dos plantas, eran 5 metros por 8 metros. En este caso, estos materiales son muy dúctiles, sobre todo, bueno, dúctiles, no es la palabra exacta. Digamos, tienen gran capacidad de almacenar energía. Entonces, pues bueno, ahora un poco decimos, este es todo el proceso, digamos, de fabricación de los paneles. Estos son paneles sándwich, como hemos podido comprobar. Entonces yo creo que aquí, digamos, le hicimos varios ensayos, digamos, este es uno, digamos, de los ensayos. Esto también lo hicimos en ISPRA, sobre todo por, bueno, por los laboratorios que tenían. Y aquí, pues bueno, aquí teníamos dos gatos en este lateral, otros gatos en este lateral. En este caso, pues nos dedicábamos, pues bueno, a girar. Aquí hay un protocolo, también lo hicimos en, digamos, los dos gatos en el mismo sentido.
De tal forma que con esto, pues bueno, comprobamos que esta estructura tiene un gran, tiene un mejor comportamiento, digamos, en temas de sismo que las estructuras convencionales. Y luego además se suma que este por metro cuadrado me pasaba que pesaba como 4 o 5 kilos. De tal forma que si te cae un panel encima, pues bueno, perfectamente lo puedes, te lo puedes retirar. Y ya, ya así que ya vamos terminando. Estas son otra serie de pasarelas que, pues bueno, que propusimos y en este caso no salieron. Esta yo creo que sí, los que soy de Madrid las conoceréis, son las pasarelas Cáscara, que hay dos, son dos gemelas que están enfrente del antiguo matadero, son también de la obra de Madrid Río. En este caso nosotros propusimos en fibra, al final, digamos, se hicieron en hormigón, hicimos en hormigón compactable, sí que, digamos, la situación, pero no las terminamos en fibra, pero bueno, fue una de las propuestas, sobre todo porque la hacíamos entera y la colocábamos, ¿no? No teníamos que colocar, pues bueno, todo el sistema que se hizo para hacerla en hormigón. Esta es otra pasarela que propusimos y en este caso por tiempo no la pusimos ejecutar. Esta era digamos, en Tenerife y al final se hizo una estructura, digamos, metálica, pero bueno, porque sobre todo, pues bueno, no. Pero bueno, también la propusimos. Esto es un estudio que estamos haciendo con un estudio de arquitectura de Estados Unidos. Son, digamos, edificios modulares, en este caso con materiales compuestos, y sobre todo aquí lo que sí que añadimos en ese core, le añadimos una serie de propiedades, sobre todo propiedades, en este caso, o bien PCMs, sobre todo para almacenar energía, o bien temas fotovoltaicos, de tal forma de darle mayor funcionalidad a este tipo de paneles. Esto fue una cubierta de la arquitectura de Zaja, creo que es en el sur de Francia, pues bueno, que en este caso, pues bueno, estuvimos colaborando con ellos para hacer toda la parte de diseño de la cubierta, y luego, pues bueno, no digamos, al final nuestra empresa internacional, pues en Francia no estaba instalada, y al final, pues bueno, no ejecutamos la obra. Y nada más, ha sido, digamos, un poco mucha información. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta interesantísima charla ilustrativa del futuro que se nos avecina. Y bueno, tenemos tiempo para un turno de preguntas. Sí, dos preguntas concretas. Primero, ¿qué tipo de resinas usáis? ¿De curado a temperatura ambiente o curáis a más alta temperatura? Generalmente curamos a alta temperatura. Bueno, alta temperatura. Nosotros alta temperatura son 60, 70 y 80 grados. Digamos, las pasarelas que habéis visto, una la curamos, sobre todo, no, las tres las hemos curado a 60 grados, el puente de Asturias lo curamos a 90 y el puente de aquí de Madrid lo hemos curado a 70 grados. Eso fue las temperaturas a las que trabajamos. Y la siguiente pregunta era que qué tal las tolerancias de fabricación con este tipo de materiales y estas estructuras tan grandes. Buena pregunta, las tolerancias. Digamos, en ese caso, digamos, nos regimos mucho, digamos, por las tolerancias que tienen las estructuras mixtas. Al final, digamos, la forma de funcionar casi siempre, como habéis visto, son a través de estructura de hormigón, y en ese caso solemos utilizar, digamos, el RPX y una serie de tolerancias que se le piden, digamos, al acero, y solemos estar en ese mismo orden. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Román. Pues la fibra de carbono es un material bastante caro. Quería preguntar qué porcentaje tiene el precio de material de fibra en el precio de la obra. Digamos, ahora mismo, sobre todo, la fibra de carbono es muy cara, sí, es cara, sí que, digamos, se utilizan pocos kilos, y lo que sí que, digamos, lo que hemos visto ahora es que la hacemos muy manual, o sea, casi la mitad de cada, digamos, de cada pieza terminada, la mitad del coste es mano de obra, y la otra mitad es, digamos, es material. Nuestro objetivo, sobre todo con los procesos un poco que hemos visto, sobre todo desarrollar estos equipos, es conseguir que no sea que el material sea de orden de un 70%, respecto a un 30% que es la que va a ser la mano de obra. Respecto, sobre todo un poco para contestarte, sobre todo si estas pasarelas son más caras o son más baratas, digamos, que los materiales convencionales. Por ejemplo, los puentes que hemos hecho, esos puentes cortos de 10, de sobre todo de luces de 10, 13, 14 metros, esos son más caros. Eso, la viga prefabricada de hormigón, es que no tiene, digamos, sobre todo porque es su abanico, ¿no? Es igual que ahí tampoco se hacen estructuras metálicas con esas luces. Pero según vamos creciendo, digamos, en la luz, donde el peso propio
digamos, te condena o te obliga a que tu sección sea mayor o tenga más armados simplemente por aguantarse a sí misma, es donde nosotros vamos a tener mayor abanico, ¿no? Es por eso que las estructuras de hormigón, hasta pensadas a partir de 40 metros, pues ya empieza a ser eficiente y empiezan las estructuras metálicas. Y luego después las estructuras metálicas empiezan las estructuras mixtas. Entonces, este tipo de puentes, por estudios que hemos hecho, es a partir de 60, 70 metros de longitud, es cuando van a ser, digamos, más competitivas o van a estar en, va a ser su arco de trabajo. Aparte de estructuras, digamos, atirantadas, que ahí sí que hemos visto, sobre todo con la pasarela de Cuenca, que son más baratas que los materiales convencionales, porque haces trabajar a material completamente de tracción y sacas todo su rendimiento. En relación con esta pregunta, existe también ahora las fibras de basalto, que parece ser, por propiedades mecánicas, muy parecida, pero el precio parece ser solo 30% del fibra de carbono. Sí, de hecho al principio yo creo que lo he comentado, trabajamos todo en fibra de vidrio, carbono, digamos, aramida y basalto. Las fibras de basalto se encuentran a camino entre la fibra de vidrio, que tiene propiedades mecánicas más bajas, y la fibra de carbono, pero en coste sí que está muy cerca a la de fibra de vidrio. Sí que estamos trabajando en ella. Sí que, digamos, no hemos hecho ninguna estructura todavía, sobre todo porque estamos viendo cómo se impregnan este tipo de fibras, cómo trabajan, estamos en esa parte, digamos, de caracterización ahora. Última pregunta. Cuando se hacen ensayos en un laboratorio, pues no preocupamos de cómo luego vamos a reciclar esos nuevos materiales. ¿Tenéis idea de hay un problema de reciclaje luego en el futuro o un impacto medioambiental? Sí, te comento. Ahí sí que tenemos, en función de qué tipo de resina utilicemos, si son termoplásticos o termoestables, sí que tenemos dos campos muy diferentes. De hecho, la ficha que os he puesto de propiedades mecánicas era solo de termoplásticas. La ventaja que tienen las termoplásticas es que sí se pueden reciclar. Al final es, aparte de tener otra ventaja, que ahora os comentaré, es, al final tú lo calientas a una temperatura, la calientas a 80 o 90 grados, coge una forma. Si la vuelves a calentar otra vez a esa temperatura superior, digamos, como que se deshace y se puede ajustar a otra forma. De tal forma que sí que todo ese material se puede reciclar, aparte de que nosotros la gran ventaja es que se puede soldar en obra. Al final tú subes una temperatura y sueldas dos piezas en obra. Por eso tenemos los termoplásticos. En el tema de los termoestables es más complicado, digamos, su sistema de reciclaje es afinar el o bien utilizar placas, reutilizar placas, que sí que se pueden hacer, o utilizar piezas prefabricadas, esa misma te la llevas a otro lado, o bien hay que triturarlas y utilizarlo como propia carga dentro de las resinas. Pero es un tema que se está trabajando ahora, no está resuelto. Así que en un análisis de ciclo global, digamos, que hemos hecho de todo el proceso, sobre todo incluyendo el mantenimiento, sobre todo a que estos materiales, sobre todo casi todos provienen del petróleo, su ciclo sobre todo de valoración de CO2, digamos, emite menos CO2 a la atmósfera que los puentes, digamos, de hormigón convencionales, consiguiendo todo el tema del mantenimiento. En las aplicaciones que has mostrado en pasarelas y puentes, habéis utilizado siempre epoxis, ¿no? Hasta ahora. Sí. Sí, menos en las prelosas, que son de poliéster. Son de poliéster y fibra. ¿Las termoplásticas entonces están en el estudio, no? Sí, las tenemos en estudio. Sí, sí. Tenía otra pregunta. Sí. ¿El sistema de anclajes que habéis utilizado en la banda TESA y de unión de los cables, lo habéis desarrollado vosotros o habéis usado alguna empresa comercial? Ahí, digamos. No, digamos, sobre todo en este proceso de paso a paso con las fibras, digamos, es casi vas haciendo ensayos, diseños ad hoc. En este caso, hemos colaborado con una empresa valenciana que se dedica a hacer, digamos, cables para barcos. Entonces, ahí, para barcos, digamos, para la vela de barcos, con ellos hemos trabajado y hemos desarrollado, digamos, en este caso, un diseño conjunto de la unión. Muy bien, pues yo creo que es momento de dejarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.